dos caminos. En nuestra plataforma vas a encontrar operaciones que están ya aprobadas. Nosotros trabajamos con el broker y vemos los negocios que venden y directamente, pues si encajan dentro de nuestro modelo, los aprobamos y los listamos ahí. Entonces, a lo mejor, si tú no tienes claro qué negocio quieres comprar, vas a entrar en nuestra plataforma y vas a encontrar un montón de operaciones, vas a poder filtrar y luego pues interactúas con el broker y intentas cerrar una operación. Entonces, esa es para las operaciones, obviamente, pues ya no hace falta nada más porque ya están aprobadas. Ahora, si me dices, no, yo es que quiero financiar esta empresa, pues entonces ahí ya hacemos el análisis de la empresa. ¿Cómo funciona el análisis de la empresa? Pues normalmente buscamos track record de 24 meses o más. Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Growth, el podcast de Product Hackers. Al habla Corti y hoy tengo conmigo a Juan Ignacio García Brachi, fundador y CEO de Bupos. Bupos, la verdad que es una startup que a mí me ha volado la cabeza cuando la he conocido porque facilita el acceso a financiación no para comprar cosas por internet, sino para comprar otros negocios, ¿no? O sea, que es algo evidentemente novedoso y que también tiene mucho sentido, ¿no?, en el mundo en el que nos movemos, que cada vez hay más startups, proyectos tecnológicos de todos los tamaños. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Nada, quería saber de ti. Tienes un track record brutal y quería empezar un poquito por ahí porque es una persona que has estado, por ejemplo, en Cabify, pero vienes del mundo de la banca de inversión. Entonces, cotillando un poco en tu perfil, veo que eres teleco, que empezaste un poquito con una beca, un internship ahí en Telefónica, con la parte técnica, pero muy, muy, muy al principio te metiste en banca de inversión. Cuéntame un poco, ¿por qué ese cambio que te atrajo de la banca de inversión? ¿Cómo fue ese arranque de tu vida profesional? Pues mira, yo estaba ahí muy influido siempre por mi padre y por mis hermanos mayores. Mi padre ingeniero de caminos, mis hermanos todos ingenieros, entonces era como, ¿cómo no iba a hacer una ingeniería yo también, ¿no? Entonces me metí en Teleco, que la verdad es que era la ingeniería que hizo mi hermano mayor. Me encantó porque realmente ves un montón de conceptos de, bueno, sobre todo de temas de aleatoriedad, de, pues eso, procesos estocásticos y todo este tema de señal aleatorio que es súper, súper interesante, no solo para las telecomunicaciones, sino para todo. Y bueno, mi padre, sin embargo, tenía un perfil muy financiero, ¿no? Era ingeniero de caminos, pero de estos de más industriales y tal. Entonces, un poco la síntesis de esas dos cosas fue estudiar teleco. En el último año de carrera, mi proyecto fin de carrera, de hecho estaba muy relacionado con Bupos, era un sistema que tomaba decisiones de inversión automáticamente mediante, bueno, información fundamental de las compañías y a partir de situaciones similares. Y ahí enlacé un poco mi pasión con el mundo financiero y por eso empecé, pues eso, casi directamente en la banca de inversión. Qué bueno. ¿Hay algo de ese proyecto fin de carrera, que algún concepto que te haya venido bien después para montar la empresa? ¿O? No realmente. O sea, fue muy interesante porque aprendí pues un montón de APIs, ¿no? De conexión a herramientas, digamos, y interacción entre distintas plataformas. Y luego también toda la parte de análisis de... Bueno, era un modelo basado en redes neuronales, que es como inteligencia artificial. En aquel momento, pues, los recursos eran bastante más escasos que ahora. Entonces, me sirvió mucho en general para toda mi carrera pero, digamos, la tecnología en sí, pues tampoco está ya un poco obsoleta. Sí, 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 total. Yo en mi época de investigador también estuve en el mundo de redes neuronales, pero yo creo que más o menos una época como la tuya, en la que a las redes neuronales les quedaba mucho, ¿no? O sea, veías un poco el potencial, pero decías, oye, que una red neuronal con muchas capas computacionalmente no se podía, no tenía los recursos y ha cambiado mucho. Luego estuviste en Merrill Lynch y luego en un private equity en Portobello Capital. En esta etapa tuya más financiera, ¿qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas te llevas un poco para tu futuro profesional? Mira, yo creo que la banca de inversión, aunque técnicamente no sea, digamos, un trabajo, pues, de, no sé, no son cosas complejas, es matemática sencilla, pero lo que mola es que trabajas con gente que está súper enfocada en la excelencia.
entonces te enseñan a hacer las cosas perfectas, ¿no? Entonces es más casi una forma de trabajar más que algo que hayas aprendido. Y luego en el capital riesgo, que sí que tiene cosas más técnicas, más complejas, financieras, ¿no? Estructuración, pues de ahí, de hecho, de esa etapa viene mucho de lo que estoy haciendo ahora, porque al final el trabajo consistía en financiarse con deuda bancaria y comprar compañías. Entonces, pues todo eso es un poco lo que estoy haciendo ahora realmente. No, pues luego reengancharemos cuando hablemos de Bubus uh-huh. con toda esta parte. Una vez pasas de Portobello Capital, ya te metes en Cabify, que ahí estuviste yo creo que casi 8 años y creo que es una uh-huh. etapa muy interesante en la que además yo creo que ayudaste a la compañía a pasar de 1 millón de ingresos a 800 millones, es decir, fue casi etapa inicial hasta que Cabify estaba lanzadísimo. Cuéntanos un poco tu aventura, o sea, cómo te da por meterte en Cabify, cómo llegas ahí y cómo fue esa experiencia. Pues mira, me pilló justo en un momento que estaba un poco aburrido porque estábamos como, pues acabábamos de invertir un fondo en Portobello y el siguiente pues tardó en llegar, entonces era todo mucho gestión de cartera y yo tenía ganas de hacer algo, ¿no? Y de hacer algo divertido y de reengancharme un poco al mundo teleco. Juan de Antonio, el fundador de Cabify, es teleco también, tiene 3 años más que yo. No nos conocíamos de nada, pero teníamos ahí algún conocido en común. Y bueno, me pareció como algo que había que probar, era como divertido, nuevo, una empresa que en aquel momento era muy pequeña, pero tenía como pues, gente muy potente dentro, estaba pues eso, Vicente, Juan y el CTO Sam, ¿no? Eran todo gente muy, muy, muy normal y también muy lista. Entonces dije, oye, pues ¿por qué no? Vamos a ver qué sucede. Y así empezó todo. ¿Y qué te llevas tú de esa etapa? O sea, ¿qué aprendizajes clave te llevas eso para pues, a lo mejor para aplicar a Bupos o para toda tu vida? Pues yo creo que de esa etapa, bueno, ha sido tan intensa y tan larga que me llevo, vamos, mil cosas, ¿no? O sea, yo ahí es donde he aprendido, pues, a gestionar equipos, por ejemplo, que al final en la banca de inversión trabajas, pues, uno a uno casi o mentorizas a un par de personas. He aprendido mucho de operaciones, de cómo trabajan los equipos de tecnología. Y eso que yo era el CFO, el director financiero, pero luego, pues, también fui el country manager de España, me metí mucho en las operaciones, trabajé mucho con el COO y demás. Entonces, de hecho, en un momento dado, pues, la parte de pagos, de tarjetas de crédito y tal, todo eso lo llevaba yo, de prevención de fraude. Entonces, para mí ha sido espectacular. O sea, te iba a decir, oye, pues, logros como director financiero, pues, sí, es verdad que hemos levantado mucho dinero, ¿no? Que parece un poco que es como lo que llama la atención en titulares, pero para mí esa es, digamos, una parte más de todo lo que he aprendido yo ahí. Ha sido para mí espectacular, te digo. Claro. También quería aprovechar a preguntarte, ya que te tengo a ti un director financiero pues, potente con todo ese background, ¿cuál crees tú que son los principales errores de las startups al no tener un director financiero o teniendo uno que a lo mejor no está bien preparado? Es decir, ¿cuáles son los errores a la hora de financiarse o gestionar la parte financiera de la mayoría de las startups que tú conozcas? A ver, yo creo que hay, digamos que la mayor parte de fundadores son gente que viene mucho del mundo de producto, que saben muy bien lo que están haciendo, conocen a sus clientes, saben lo que quieren construir, tienen ese foco en construir market fit y por eso son CEOs, ¿no? Y por eso no son CFOs, precisamente. Pero tienden a ignorar mucho la parte financiera. Y yo creo que la parte financiera es importante. Obviamente, en las etapas iniciales no es tan importante como encontrar market fit y demás. Pero a largo plazo, o sea, pensando en si tú quieres en un momento dado sacar a bolsa tu compañía dentro de 10 años, ¿no? O si quieres atraer a inversores top. Pues si has empezado a construir desde muy al principio, que es algo que cuesta muy poquito construir en esas etapas porque son cosas muy sencillitas. Luego, cuando tienes que construir a lo grande, es mucho más fácil. Si no, pasados 4 años vas a acabar contratando a un CFO que se va a volver loco en reconstruir todo, no vas a dar confianza a esos inversores que tienes que atender en ese momento. Entonces, yo creo que es una inversión, ya te digo, que cuesta muy poquito, no hace falta que contrates a un gran director financiero, sino simplemente a alguien ordenado y merece mucho la pena. Buen consejo, que luego vienen los problemas que son difíciles de resolver porque no está bien puesto. Nos metemos ya en Bupos, que al final es un poco, pues un poco a lo que hemos venido, ¿no? Aprender de lo que estáis haciendo. Primero, ¿cómo lo defines tú? O sea, ¿cómo explicas el proyecto y cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo llegas ahí? Pues mira, si quieres, te respondo primero a la segunda pregunta, que yo creo que va a ser más fácil de entender. Yo, pues a final de 2020, en Cabify, había pasado ya un poco la pandemia y estaba
pues todo bastante estabilizado. Y dije, mira, este es el momento en el que yo tengo que fundar algo, tengo que montar algo, porque llevaba mucho tiempo queriendo ser, digamos, el que lleva el volante, más que el copiloto, por así decirlo. Y justo descubrí todo este mundo de los agregadores, de pues Thrasio o aquí en España Java, en fin, toda esta gente que lo que hacía o lo que hace, de hecho, es comprar marcas de Amazon en este caso, y las compra pues de manera muy ágil y las, digamos, basa todo su análisis en información o datos que saca pues de Amazon, de la propia Amazon, más una parte financiera. Entonces, me llamó mucho la atención porque hila un poco, si te acuerdas, rebobinando a mis tiempos de la carrera, decisiones de inversión basadas en datos, dije, jo, este es un espacio que realmente me interesa. Entonces, ahí empecé a interactuar mucho con los brokers. Los brokers son gente que vende negocios, es como si fuera un agente inmobiliario que tiene ahí un listado de casas, pues tiene un listado de negocios. Y esto quizá en España no se ve tanto, pero en Estados Unidos es muy común. Entonces, aprendiendo un poco de ese sector, descubrí que los brokers, pues, digamos, creé una relación y me decían, oye, ¿sabes que por cada negocio que yo listo hay 50 compradores, incluso 60, y el 98% de ellos no tienen dinero para comprarlo? O sea, lo que están haciendo es construir al revés, es decir, enganchan una carta de intenciones con el vendedor y luego intentan levantar dinero. Entonces, las operaciones no salen. ¿Por qué? Pues porque luego, investigando más, hay muy poquitas opciones para financiar ese tipo de operaciones. ¿Qué hace normalmente la gente? Pues va, llama a su banco y pide un préstamo. Entonces, el banco te dice, bueno, pero esto es una compañía nueva, nueva por lo menos para ti, entonces te voy a pedir una garantía personal. Entonces, lo que me voy a basar es no en el negocio que estás comprando, yo me voy a basar en tú, digamos, en pues, tus activos, tu casa, tu sueldo, si tienes un sueldo, y con todo eso yo te voy a prestar un dinero y si la cosa va mal, que sepas que vamos a ir a por tu casa y vas a tener que estar pagando la deuda, ¿no? Entonces, me parecía como algo, bueno, realmente a mucha gente le parece como muy duro, ¿no? Es decir, oye, yo estoy apostando, me voy a convertir en un emprendedor, no necesariamente montando mi empresa, pero saltándome a lo mejor esa etapa de market fit y yendo directamente a comprar una compañía, voy a tener un sueldo moderado, voy a estar apostando, dejando mi carrera y además de todo, arriesgo todo mi patrimonio. A mí me parecía desproporcionado. Entonces, hilé un poco con mi época de private equity, ¿cómo compran los fondos de capital riesgo compañías? Bueno, pues el banco, hay un departamento especializado del banco que financia operaciones de adquisición basado en dos factores. Uno, el fondo de capital riesgo, que tiene que ser un fondo pues, sólido, solvente, ¿no? El comprador. Y luego la compañía en sí hace un análisis mucho más detallado que el que se puede hacer en la ventanilla del banco, ¿no? Mira las operaciones, mira todo. Entonces, entre estos dos factores, prestan una financiación que obviamente no le piden garantía personal al fondo de capital riesgo y que está estructurada y se repaga a lo largo de 5 años. Entonces, pues dije, ¿por qué no agarramos ese modelo que hacía yo en su día y lo, digamos, lo simplificamos, lo productizamos al máximo y lo aplicamos a pequeñas adquisiciones y pequeñas compañías? Entonces, obviamente es posible, ¿por qué? Porque todo el análisis de datos se hace muy rápido, es decir, pues son compañías de e-commerce, de Amazon, de SaaS, en las cuales pues todo el análisis operativo se hace a través de cohortes de usuarios o de, en un Amazon, posicionamiento dentro del marketplace de Amazon de los productos. Y hay una serie de métricas financieras que siendo negocios muy parecidos, pues se extraen todo también de las fuentes de datos y se construye un caso muy sencillo. Y la otra parte de la ecuación, que es el comprador, obviamente no tenemos una gran firma de capital riesgo, pero tenemos un individuo al que podemos analizar en base a su experiencia si tiene la capacidad de gestionar el negocio que está comprando. Entonces, conclusión, lo que hacemos, financiamos adquisiciones a gente con capacidad de gestión para que sean sus propios jefes. Ese es el resumen de la historia. Qué bueno. A mí me flipa porque, entre otras cosas, yo creo que esto en Estados Unidos seguramente es más común que en España, ¿no? Pero en España se habla muy poco de voy a comprar un negocio, salvo que tengas ya una empresa que quieras adquirir una línea de negocio o algo, o sí que se habla mucho ya de emprender. Pero el que esto es algo sí que he visto en Estados Unidos, ¿no? Oye, yo tengo un capital y me voy a comprar un e-commerce que ya factura 1 millón o lo que sea porque lo quiero escalar.
yo creo que es un tipo de conversación que al menos yo no me encuentro mucho en España. ¿Quién es el comprador medio? ¿Qué tipo de personas compran negocios? Y entiendo que estáis más focalizados en Estados Unidos, pero cuéntanos un poco hacia dónde os dirigís ahí. Totalmente de acuerdo. Es verdad que es algo que es muy americano. Pero ojo, o sea, decir, el 90% de las compañías que financiamos están en Estados Unidos, pero el 70% de los compradores están en Estados Unidos, porque al final tenemos gente de todo el mundo, de Europa incluida, por supuesto, pero también de India, de Inglaterra, comprando compañías que están en Estados Unidos. Como son compañías online, las puedes operar desde cualquier sitio, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué perfil de gente es con la que tratamos? Pues normalmente es gente que tiene esa vocación de quiero ser mi propio jefe, quiero ser como un emprendedor o solopreneur incluso, y esa es un poco su principal motivación. Luego, dentro de eso, pues es gente que compra entre 1 y 4 negocios, que normalmente se ha dedicado a ser dueño de empresa o que se ha dedicado, digamos, de manera directiva a gestionar pues empresas de, si compra un SaaS, normalmente va a tener experiencia en software, si compra un Amazon, una marca de Amazon, va a tener experiencia en e-commerce, y que, bueno, pues que tienen también unos ciertos ahorros, porque sí que es verdad que nosotros financiamos hasta el 80% de la adquisición y el resto tiene que venir de sus propios fondos. Perfecto. Y hay un tamaño en el que os centréis, oye, pues deals de, yo qué sé, entre 500,000, 1,000,000. ¿Hay un tamaño en el que os centréis, un tamaño en el que os encontréis cómodos? Sí, nuestras financiaciones son entre $100,000 y hasta 2 millones, incluso podríamos decir hasta 2 millones y medio. El tema está en que para estas pequeñas adquisiciones, pues nuestra operativa, nuestra tecnología es muy valiosa porque realmente el banco no llega a hacer rentable una operación de 500,000 con el modelo de análisis que tienen ellos, que es muy manual. Y entonces, nosotros siempre estamos centrados en operaciones pequeñas. Perfecto. Entiendo, y por un poco por lo que he visto en vuestra web y por lo que entiendo del modelo, que hay mucha parte, lo que está diciendo, de tecnología para hacer este análisis. ¿Cómo funciona? Es decir, si yo quiero comprar un negocio, ¿qué me vas a pedir que haga para que tú puedas hacer ese análisis del negocio? Pues mira, lo primero que te vamos a pedir al entrar en la plataforma es aprobarte a ti como comprador. Entonces, ¿qué te vamos a pedir? Bueno, pues que nos des tu perfil de LinkedIn y de ahí sacamos un profiling social, digamos, tuyo. Aparte de la experiencia, vamos a ver un poco tus conexiones y alguna cosa más. Te vamos a pedir lo que llamamos prueba de fondos, que es decir, oye, pues demuéstrame que tienes ahorrados, no sé, 50,000 o 100,000. Para coinvertir con nosotros, que eso es importante, porque si no, luego llegas al final del proceso, no tienes el dinero y es complicado. Y luego hay una tercera pata que sobre todo pedimos a clientes de Estados Unidos y de Inglaterra, que es la puntuación de crédito, el credit score, ¿no? Que es un indicador muy fuerte de cómo de serio eres atendiendo tus deudas. Para clientes que no están en Estados Unidos o en Inglaterra, pues lo hacemos de otra manera. Digamos que tenemos una entrevista personal y validamos un poco su historial personal en relación con la deuda. Esa es la primera parte, la del comprador. A partir de ahí, una vez que te has aprobado, tienes dos que encajan dentro de nuestro modelo, los aprobamos y los listamos ahí. Entonces, a lo mejor, si tú no tienes claro qué negocio quieres comprar, vas a entrar en nuestra plataforma y vas a encontrar un montón de operaciones, vas a poder filtrar y luego pues interactúas con el broker y intentas cerrar una operación. Entonces, esa es para las operaciones, obviamente, pues ya no hace falta nada más porque ya están aprobadas. Ahora, si me dices, no, yo es que quiero financiar esta empresa, pues entonces ahí ya hacemos el análisis de la empresa. ¿Cómo funciona el análisis de la empresa? Pues normalmente buscamos track record de 24 meses o más, y de hecho necesitamos el P&L de los últimos 24 meses, necesitamos las conexiones de Amazon, Stripe, Shopify, esos son los tres más gordos, pero soportamos más conectores para validar el revenue, digamos, y la evolución del revenue. Realizamos también un análisis de cohortes de usuarios en SaaS y de, bueno, los productos de Amazon, reviews, etcétera. Eso lo hacemos por nuestra cuenta en el momento en que nos dan la URL del storefront de Amazon. Y en el caso de Shopify, pues también utilizamos una serie de herramientas para analizar cómo compara la tienda contra otras tiendas competidoras, ¿no? Y con eso, pues, podemos producir un term sheet. Normalmente tardamos un par de días y a partir de ahí, pues, ya es un proceso, pues, más estándar de documentación legal, que también se hace todo a través de la plataforma. Qué bueno.
todo este proceso, además, en el fondo también entiendo que puede dar un valor añadido al comprador, ¿no? Porque de repente no creo que todos vuestros compradores hayan hecho un análisis tan profundo como los que podéis hacer de la tienda. O sea, ¿os encontráis casos donde el aporte de valor de esta información ayuda a lo mejor al comprador incluso a decir, oye, pues a lo mejor esto no es lo que quiero, a tener más info? Mira, ahí te diría que sí y que no. Es decir, aporta mucho valor porque el hecho de que la operación haya sido preaprobada por nosotros, pues da bastante confianza. Entonces, en las fases iniciales, ayuda mucho al comprador a filtrar entre lo que puede tener sentido y lo que no, ¿no? Entonces, luego lo que sí que es importante es, metidos en materia, nosotros hacemos nuestra propia due diligence y validamos efectivamente que los datos son correctos, que el revenue es correcto, pero siempre, siempre pedimos al comprador que haga su propia due diligence. ¿Por qué? Pues porque, pues eso, de la misma manera que nosotros tenemos que transmitir confianza, ellos tienen que transmitirnos confianza a nosotros. Entonces, tenemos que asegurarnos de que la due diligence es un proceso, pues, conjunto. Claro, que han hecho sus deberes, que saben lo que están haciendo. Eso tiene toda su lógica. Cuando se produce la venta, ¿vuestro modelo siempre es un modelo de compra a la compañía por dinero, o sea, al contado? ¿O hay opciones donde diga, oye, pues compro la compañía por dinero al contado y luego un porcentaje de los... ¿Cuáles son los modelos típicos de venta aquí? Casi siempre hay un pago aplazado. Normalmente entre el 0 y el 20% del precio se suele pagar aplazado y a veces incluso condicionado a crecimiento o a distintos factores, ¿no? Incluso a mantenimiento de las ventas. Y luego el otro 80% pues se suele pagar al contado por delante y de eso pues nosotros financiamos una parte y el comprador pues tiene que financiar otra. Vale, perfecto. ¿Y hay algo en el hasta el día de hoy, imagino que habréis analizado muchas operaciones y vais teniendo datos, ¿hay algo que te haya sorprendido hasta ahora? Es decir, que te hayas encontrado con algo que no esperabas al principio del proceso o que te ha roto un poco los esquemas de cómo es o la operativa, los datos o lo que sea. Pues mira, yo te diría que aprendemos cada día, ¿no? Tenemos operaciones que hemos hecho al principio, pues que ahora... Con lo que sabemos o la información que tenemos, pues igual no la hubiéramos hecho. Sobre todo, la parte es sorprendente cómo pesa muchísimo más, te diría, en el resultado de las operaciones, el análisis del comprador que el análisis de la compañía. Porque al final piensa que son empresas muy pequeñitas y que va a ser el dueño el que las haga buenas o malas, ¿no? Entonces, obviamente es importante, o sea, nos aseguramos de que lo que se compra tiene una solidez, tiene un peso. Pero hemos visto compañías buenas compradas por compradores, a lo mejor con no suficiente experiencia, pasando por problemas y viceversa. Compañías que, bueno, pues hemos prestado menos cantidad porque no acaba de encajar en nuestro esquema y llega el comprador y realmente le da la vuelta y hace que sea muy bueno, ¿no? Claro. Me acuerdo hace años ya entrevisté a Fernando Cabello de Aplázame, que... Bueno, parecía el vuestro, pero para comprar productos de e-commerce, ¿no? Pero él me decía que al principio de cuando empezaban ellos a funcionar, que ellos necesitaban fallar. Es decir, necesito tener gente que luego no me devuelva el crédito para poder generar un modelo de predicción de este tipo de cosas, ¿no? Porque si no tengo datos, pues no lo puedo predecir. No es lo mismo un pago de un e-commerce de 100 euros que en vuestro caso, que serán, pues es lo que has dicho tú, ¿no? Pues imagínate, 200.000. ¿Cómo trabajáis esta parte de tener datos, de entender cuál es, o sea, poder alimentar el sistema para que entienda cuando una transacción pues, es mala, es incorrecta? ¿Hacéis algo en esta línea? ¿Sabes? Sí hacemos. ¿Sabes lo bueno? O sea, no estamos a nivel de análisis de grandes datos, pero sí estamos a nivel de estadística. O sea, ya podemos hacer estadísticas importantes. Entonces, ¿sabes lo bueno? Que nosotros analizamos muchísimas operaciones, aunque hagamos menos. Habremos hecho como 90 préstamos, pero también habremos analizado pues del orden de 1000 operaciones, incluso más. Entonces, lo bueno es que sabemos, incluso las operaciones que no hacemos, sabemos si han ido bien o si han ido mal, porque tenemos los conectores de datos y nos quedamos ahí enganchados. Entonces, al final, aquellas operaciones que no hemos hecho también nos sirven de aprendizaje. O sea, no necesito estrictamente fallar si soy capaz de mantener esos conectores y ver lo que ha pasado con las compañías. Qué bueno.
Pues eso, eso es muy bueno. Al final vas recabando datos, ¿no? Al final, cuando hayan pasado 10.000, 100.000 operaciones por tus manos, pues claro, tendrás una inteligencia que casi nadie más la tiene, ¿no? Porque incluso entiendo que los operadores tradicionales son capaces de manejar cientos de operaciones, no son capaces de manejar esos volúmenes. Eso es. Y bueno, a ver, con un set que tenemos ahora de 1.000 muestras, obviamente, bueno, ya es una muestra representativa en la que puedes sacar estadísticas de cosas que funcionan y no. Obviamente no es un gran set de datos de 1.000.000 de data points que realmente te permite sacar mucho más jugo, ¿no? Pero bueno, es un inicio. Claro. Quería también entender, claro, ¿cómo se monta? Porque vosotros tenéis, y de hecho creo que habéis levantado en total unos 90 millones, me corriges, de dólares, parte en deuda, parte en capital, porque claro, al final tenéis que montar un negocio con una tecnología, un equipo y demás, como cualquier otra startup, pero luego tenéis que tener dinero para poder darlo. ¿Cómo has estructurado tú la parte financiera para acometer las distintas necesidades? ¿Quiénes han entrado en el accionario? Cuéntanos un poco toda esta parte, que creo que es muy interesante cuando parte el capital que entra, no para que tú construyas cosas, sino para dejárselo a los demás. Sí, esa es la parte que menos gusta. Cuando hablas con un VC, toda la parte tecnológica les encanta, la parte de prestar y tal, pero cuando ven, la parte de balance, pues es la parte menos sexy, ¿no? Porque al final, efectivamente, pues hay que levantar mucho dinero para poder prestar. Entonces, bueno, hay fondos especialistas. Nosotros trabajamos con un fondo que se llama Fasanara, que de hecho está bastante activo en España y en general en Europa. Y es un fondo de Inglaterra que tiene como 4.000 millones de activos y te monta como una estructura específica a lo que llaman lenders alternativos, ¿no? O, prestamistas que se dedican a hacer este tipo de cosas un poco más esotéricas, ¿no? Entonces, te mandan una estructura aparte, que es como una filial nuestra, y financian el 90% de cada operación. Nosotros tenemos que aportar el 10% del capital y eso, pues, es capital, que ese sí que estamos levantando de los venture capital y demás. Y esta es una estructura prototipo, no nos la hemos inventado nosotros, sino que es bastante común para modelos de lending. Claro, que aparte es un tipo de modelos que lo bueno, ¿no?, es que han explotado mucho en los últimos años. Los hemos tenido por aquí, por ejemplo, la gente de Ritmo, que lo hace pues financiando las inversiones en marketing de un e-commerce, ¿no? Que entiendo que os ha venido bien el llegar en el momento en el que llegáis, ¿no? Que ya hay un cierto trabajo hecho para acceder a fondos de deuda. Eso es. Pues todas las plataformas estas tienen una estructura bastante parecida a la nuestra. Y igual que Fasanara, pues te diría que hemos hablado probablemente con 30 o 40 especialistas de esto. O sea que no es algo difícil de acceder si tienes un track record, un modelo de negocio y algo ya un poco probado, ¿no? Siempre empiezas con tu propio capital. A lo mejor luego empiezas a meter venture debt. Y luego ya, cuando tienes suficiente historia, pues ya sí que accedes a esto que se llama warehouse lending. Vale, perfecto. Entonces, claro, vuestra ronda seed, entonces, cuando hicisteis una, creo que habéis hecho dos o tres rondas, ahora nos cuentas, la seed, parte de ese dinero sí que fue para prestar. Sí, la primera parte efectivamente fue para prestar. Lo que pasa es que también, bueno, pues luego la recuperas, ¿no? Y le puedes dar la vuelta, ¿no? El cliente te repaga y si te ha ido bien, pues puedes volver a invertir. Perfecto. ¿Cuánto tiempo en media tarda un cliente, una operación de este tipo, en devolveros todo el capital? Pues mira, las nuestras son un poco más largas que las de un Ritmo y demás. Normalmente se estructuran como a 4 años y el promedio de repago está siendo, pues ahora están repagando muchos de los que tomaron operación hace 18 meses. Te diría que entre 18 y 30 meses, entre año y medio y 2 años y medio, es un poco el punto en el que la gente empieza a repagar. Vale, perfecto, mola. Y a lo mejor te hago preguntas tontas, pero es que me entran muchas dudas de algunas cosas. Por lo general, lo repaga el comprador, entiendo que parte muchas veces con los beneficios de la propia empresa, ¿no? Es decir, al final poner la empresa a generar dinero cash para poder repagar, ¿o cómo funciona? Tal cual, y de hecho, eso también es una diferencia con las plataformas de working capital, que muchas veces lo que hacen es te financian a muy corto plazo para que puedas pasar tu campaña de Navidad. Entonces, pues no, estrictamente no es necesario que tengas beneficios. Simplemente con que tengas algo de runway y seas capaz de pasar esa campaña y tengas revenue, ya es suficiente. Nosotros somos más estrictos ahí. Entonces, sí pedimos que cuando se compra una compañía, sea una compañía que tenga beneficios, porque eso es lo que va a hacer que se repague una financiación más estructural como la nuestra a largo plazo.
Claro, tiene todo sentido. Conectando con lo de la ronda, una cosa que me ha llamado la atención es que os dirigís al mercado americano mayoritariamente, pero creo que muchos de los fondos de capital riesgo que han entrado en la ronda que no es de deuda, no más de capital, son españoles, creo que algún inglés. Cuéntanos, ¿por qué fondos españoles y a lo mejor no americanos? Imagino por tus conexiones, ¿no? Pero es interesante entender un poco cómo llegas a esos fondos y si a futuro te planteas cambiar, ¿no? Que sean más extranjeros, que un poco la visión de financiación. Sí, mira, en la ronda seed entraron The Venture City, Plug and Play y FJ Labs, que FJ Labs sí que es uh-huh. más americano. Y luego en esta ronda Serie A, bueno, y entró también Cafan con un ticket muy pequeñito, uh-huh. y ahora en esta Serie A ya ha entrado Cafan apostando cantidades importantes, Bonsai, que fue quien lideró la ronda, y luego Actius, que es un fondo de fintech de Antbank, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que ha surgido así. Yo creo que han apostado por mí estos fondos. Yo creo que Bonsai lideró la ronda y la verdad es que hizo muy buen trabajo. Y estoy muy contento con los socios que tengo. Probablemente en rondas siguientes, pues efectivamente tenga sentido a lo mejor meter a algún inversor pues más americano, ¿no? Ya que vamos hacia ese mercado. Normalmente los fondos americanos suelen entrar en compañías europeas, quizá en estados ya un poquito más avanzados. Y bueno, surgió así, ¿sabes? No, y estoy muy contento de que surgiera así, ¿eh? No, sí, la verdad que son fondos muy guays. Al final, por ejemplo, cada apuesta por emprendedores como tú, ¿no? Que hacen cosas guays, y casi todos los proyectos que hay en alguno de estos fondos molan mucho. ¿Cómo de grande es el mercado de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo de grande tú crees que puede ser Bupos? Porque claro, al final, lo decíamos al principio, en España todavía esto de compra empresa, pues a lo mejor puede sonar como algo más nicho, pero creo que es un mercado enorme. Si nos puedes dimensionar un poco la oportunidad de mercado y cómo tú quieres llegar con Bupos a apoderarte de esta oportunidad. Pues mira, es un nicho, pero es un nicho bastante grande. Nosotros lo miramos de dos maneras, ¿no? Como de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, de arriba abajo, pues las estadísticas dicen que en Estados Unidos se venden como 500,000 de empresas de tamaño pequeñito, ¿no? De tamaño, digamos, que es el que nosotros financiamos. Entonces, bueno, pues eso son 50,000 millones de transaccionalidad al año, ¿no? Es decir, 500,000 por 1,000,000 más o menos, pues viene siendo esa cantidad. Entonces, bueno, ese digamos es un mercado muy grande. Y luego de abajo arriba, lo que nosotros miramos es, nosotros tenemos relación con, pues te diría, unos 15 brokers así core, ¿no? O gente que vende empresas, y sabemos lo que transacciona cada uno de ellos. Y eso, pues te diría que de esos 50,000 millones, pues es más o menos un 10-15% del mercado. Entonces, tenemos una oportunidad inmediata de 5,000-6,000 millones, ¿no? Que es la verdad impresionante, y un tamaño de mercado de 50,000 millones. Entonces, es bastante grande, solo el mercado de Estados Unidos. Y bueno, pues a nivel global te puedes imaginar que será mucho más, ¿no? Ahí no tenemos tanta de estadística, pero sí pensamos que es algo grande. Y a nivel estratégico, ¿tú crees que el foco en Estados Unidos os va a llevar bastante tiempo, o es un proyecto que más o menos rápido tiene pinta de que internacionalice? Imagino que habrá muchas incógnitas todavía, ¿no? Porque estáis arrancando, pero por entender cómo va a ser ese foco, ¿no? Si más local en Estados Unidos, o si rápidamente tiene sentido internacionalizarlo. Mira, nosotros realmente funcionamos igual, digamos que nuestro foco es global, por así decirlo, pero las entidades que soportamos, es decir, las sociedades como tal a las que prestamos, tienen que estar incorporadas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, Australia o Singapur. ¿Por qué? Bueno, pues por temas legales, sobre todo son, digamos, ley anglosajona, que es bastante homologable entre todos estos países. Se puede hacer todo online, no hay notarios, digamos que es todo pues mucho más ágil. Y yo creo que nos vamos a centrar, digamos, vamos a mantener ese conjunto de jurisdicciones a largo plazo, porque, por ejemplo, pues en España pues ya tienen que intervenir notarios, los contratos son distintos, las prendas hay que ir al registro mercantil y es complicado. Luego hay un tema, pues ya me meto en más líos, pero asistencia, hay un problema que se llama asistencia financiera, una prohibición de asistencia financiera que aplica en general en toda Europa. Entonces, es todo legalmente bastante más complejo. Dicho esto, vuelvo a decir, los compradores como tal,
pues pueden estar perfectamente en Granada, en Sevilla y en Almería si incorporan una entidad en una de estas jurisdicciones y compran un negocio online, porque se pueden operar desde cualquier sitio del mundo y de hecho sucede. Vale. O sea, entiendo también que a nivel legal, ¿no? Como la entidad que compran esté incorporada en estas jurisdicciones y al final, según luego, cuando tienen que hacer devolver el préstamo, claro, lo tiene que devolver la empresa. Por lo tanto, tenéis ahí el respaldo legal, aunque esté yo aquí en Alicante, mi empresa que estará en Canadá si la compra ahí tiene que responder por ese dinero, ¿no? Eso es como funciona. Y el contrato pues está hecho en ley americana, en dólares, pero simplemente, pues oye, tú eres el dueño de la empresa y vives donde tú quieras, vamos. Claro. ¿Qué ha sido lo más complicado que te has encontrado hasta el momento montando Bupos? Pues, ¿qué ha sido lo más complicado? Yo creo que toda la parte de desarrollar la relación con los brokers y construir un poco y ir rompiendo la barrera de que te metan dentro de su ciclo, para nosotros ha sido clave y ha sido algo pues, que ha habido que ir trabajando durante los meses, ¿no? Porque al final entramos nuevos a un negocio que está ya como muy cerrado, entonces romper esa barrera pues, ha sido importante. Luego, desde el punto de vista tecnológico, pues realmente estamos construyendo algo bastante novedoso, o sea, no, digamos, ninguna de las piezas que tenemos es estrictamente súper, súper novedosa, pero la combinación de todas ellas realmente es una plataforma bastante ambiciosa desde el punto de vista tecnológico. Un reto interesante. Entiendo con esta relación de los brokers que mucho puede ser muchos negocios venga por ellos o vosotros tenéis que ir a captar al mercado a compradores y bueno, al menos a los compradores aparte. Para nosotros estos brokers es vital, o sea, es, digamos, de donde vienen, te diría, el 70% de nuestros leads. Entonces, esa relación es súper importante, tenemos que cultivarla mucho. Vale, perfecto. Y empresas con, bueno, proyectos, que tampoco sé un poco las diferencias con estos brokers, ¿no? Pero me venía a la cabeza investigando sobre vosotros, pues sitios como MicroAdquire, ¿no? Que dices que en los últimos años se han puesto muy de moda. Esto lo ves como, creo que el tamaño de operación es un poquito más pequeño en MicroAdquire, pero ¿cómo veis esta tendencia también un poco al mercado a que los brokers a los que soléis ir se están haciendo también más online y también se están digitalizando? De hecho, MicroAdquire es partner nuestro. Vale. Si tú clicas por ahí en un botón que pone Apply for Financing en MicroAdquire, te va a llevar a nosotros. Entonces, sí, MicroAdquire tiene un perfil de operación. En general te diría que el 40-50% de las operaciones son pequeñas, incluso para nosotros. Estamos trabajando en un producto para poder financiar todas esas operaciones más pequeñas de MicroAdquire, pero de la mitad para arriba son perfectamente elegibles o funcionan perfectamente con nosotros, ¿no? Y otras plataformas o brokers con los que trabajamos, Empire Flippers, Quiet Light Brokers, todo esto son plataformas online. Quizá MicroAdquire es el que ha invertido más en plataforma junto con Empire Flippers, pero son gente que funciona muy, muy online, ¿no? Y tiene todo el sentido. Claro, sí, aparte tipología de negocio, pues eso, muy online, Shopify y cosas de este tipo, que al final estaba acostumbrada a que todo pase online. Lo que decías antes tú, ¿no? O sea, no os vais a venir a lo mejor en España por legislación, pero ¿tú crees que existe una oportunidad de negocio en países como España para montar modelos pues, como MicroAdquire o demás? Porque, por ejemplo, es una cosa, a mí a veces me pregunta, ¿no? Quiero vender mi empresa. Pues te vas a un broker de M&A, ¿no? De compras y adquisiciones y tienes un tamaño, pero los típicos negocios de e-commerce y demás aquí en España es complicado encontrar quien los quiera. Totalmente. O sea, yo creo que esto es un problema global. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser ambicioso, o sea, porque, la parte de M&A, no la nuestra es un poco más compleja, digamos, desde el punto de vista legal, pero la parte de M&A como tal, tú puedes montarla y funciona muy parecido en casi cualquier jurisdicción. Entonces, yo a la gente un poco que está montando este tipo de plataformas en España, que conocemos unos cuantos, les invito un poco a decir, oye, pero anímate porque al final tú tienes una plataforma, estás construyendo una plataforma que sirve igual para España, que para Francia, que para cualquier jurisdicción, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay un potencial grande. Todavía ahí está eso por desarrollar un montón. Hay un problema real de gente que quiere vender su empresa y no lo consigue. Claro, pues nada, desde aquí animamos a todos a que empujen.
También te quería preguntar a día de hoy, habéis levantado capital, parte para desarrollo de producto, la parte de deuda y tal, para la parte de vuestra empresa, es decir, ¿dónde van los recursos? ¿Cómo os habéis estructurado? ¿Cuánto equipo sois? ¿Cómo os organizáis? Pues mira, somos ahora mismo unas 30 personas. Te diría que de esas 30, más o menos 20 son ingeniería, producto, diseño y datos. O sea, todo bastante basado en tecnología. Para nosotros diseño es muy importante y digamos que invertimos bastante recursos ahí en que toda la experiencia pues sea atractiva. Ingeniería, por supuesto, y datos la estamos empezando a construir. Tenemos un equipo pequeñito, pero irá creciendo. Y la parte operativa pues es un poco más pequeña, ¿no? Tenemos un equipo de ventas, pero es pequeño. Y tenemos un equipo de análisis de riesgos que tiene un punto financiero, pero también de datos, que también pues es relativamente pequeño. Perfecto. ¿Y estáis, creo que parte en España, parte en, no sé si ahí tenéis parte en Estados Unidos? Es decir, aunque os dirigís al mercado americano, aprovecháis a estar también por aquí. ¿Cómo lo tenéis dividido? Mira, somos una compañía en general remota. Tenemos una oficinilla en Madrid y otra en Miami. Y te diría que, no sé si 30% del equipo, 40% está en España y el resto está por ahí repartido por el mundo. Te diría que en general equipo de ingeniería hay mucho en España. Al final aquí hay buen talento de ingenieros. También tenemos en Polonia equipo de ingeniería y en Ucrania. Y luego, pues en Estados Unidos hay la cara un poco más visible, está en general más allí que aquí. Qué bueno. O sea, aprovechas lo mejor de cada lado, que eso también va bien. No, la verdad es que yo, bueno, era muy fan de trabajar en la oficina, de trabajar un poco con mi gente ahí cercana, y he descubierto el trabajo en remoto y creo que es espectacular, sobre todo porque te permite acceder a talento de todo el mundo, ¿no? Que hay gente muy buena en todas partes. Eso es. Juan, lo decías antes que, o sea, que tú querías lanzar tu proyecto y desde luego lo has lanzado y lo estás petando, pero ¿cómo has notado? ¿Qué diferente es tener un puesto de responsabilidad? Pues como ahora sabes, pues CFO de Cabify, me puedo imaginar que sudaste y que la pasaste complicadas también. Pero ¿en qué ha cambiado para ti? ¿Cómo notas de distinto? ¿Cómo has tenido un poco que evolucionar? Sí, a ver, ahí en Cabify la verdad es que éramos muy colaborativos y lo montábamos un poco ahí todo entre todos. Pero te diría que la mayor diferencia, de hecho ahora empatizo mucho con Juan de Antonio, ¿no? Que en mi época era como, jo, Juan, no puede ser que tomemos tanto riesgo en no sé qué cosa, ¿no? Pues al final la típica discusión entre director financiero, que siempre es más conservador, y CEO, que tiene más visión o tiene más empuje y tal. Y entonces ahora un poco empatizo con lo que él me decía, y pues joder, igual tenía razón en muchas de esas cosas que yo pensaba que eran una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hacer un poco más el papel del visionario, de motivar más al equipo y hacerles, digamos, ver esa, creer un poco en esa visión a largo plazo. Entonces, todo eso, pues claro, para mí es nuevo, ¿no? Es nuevo. Claro. ¿Sigues haciendo de CFO? Es decir, ¿los rol de CFO, de la parte financiera, la sigues llevando tú o la tienes delegada? Y esa es una de las primeras cosas que dije. Mira, bueno, primero de todo, este es un negocio, pues, relativamente financiero, obviamente, de presta dinero y tal. Entonces, yo dije, mira, primero entre eso y que yo ya no quiero ser CFO nunca más, lo primero que hice, precisamente, pues, contratar a una CFO que, de hecho, bueno, trabajó conmigo en su día, era la CFO de Movo. Teresa Burgos, y realmente es genial. Es genial porque, bueno, aparte de la parte puramente financiera, pues toda la parte de control del loan book, ¿no? Que es el listado de todos los préstamos que hemos hecho. Temas de, incluso de, pues, el comité de riesgos, está ella ahí metida. Entonces, creo que ha sido una pieza importante, digamos, en construir la empresa. Quizás si me dices, oye, pues es que he montado un SaaS, pues a lo mejor no hubiera necesitado a Teresa. Hubiera necesitado algo más sencillo en la parte financiera. Pero para este negocio yo creo que ha sido, pues, bastante determinante, ¿no? Que funcionara tan bien. Claro, porque aparte, lo que decías tú antes, ¿no? Tienes que mantener también la visión, aunque evidentemente conoces mucho la parte financiera y seguro que te metes a cierto nivel de detalle, pero yo creo que es muy complicado ese equilibrio, ser tú mismo el CFO más, oye, para abajo no gastes tal, y el CEO que es, oye, no vamos a comer el mundo, yo creo que acabas loco, ¿no? De cierta manera.
Tienes que negociar contigo mismo, pues eso es lo que yo quería evitar, ¿no? Necesitaba el contrapunto que era yo en su día en Cabify. Claro. Juan, yo para ir terminando siempre me gusta preguntar ¿cómo has tenido tú que ir creciendo a nivel personal para ir haciéndote a los distintos retos a los que te has ido estando, ¿no? Pues oye, pues lo que hemos dicho, CFO de un Cabify y ahora pues en Bupos, levantar tanto dinero. Y lo digo desde la perspectiva que por lo general el emprendedor, pues oye, pues tiene momentos de mucha tensión, de, bueno, de pues a veces que pues, te acojonas con algunas cosas, a veces lloras, a veces... Y es todo ese tipo de emociones y la noria emocional, pues muchas veces te hace que tú tengas que desarrollarte a nivel personal pues para no quedarte por el camino. ¿Cómo has tenido que evolucionar? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Si quieres, en la parte de aprender, digamos, necesidades de negocio, lo que me ha encantado de Cabify precisamente es que me han dado mucho apoyo para contratar a gente, ¿no? Entonces, cosas que no sabía hacer yo o que a lo mejor sabía lo justo, pues viene alguien, contratas a alguien muy potente que te ayuda a construirlo, ¿no? Entonces, aprendes de ellos. Aparte de que ellos lo hacen, obviamente, mucho mejor que tú, pues tú aprovechas y aprendes de la gente que has contratado. Entonces, eso a mí me ha parecido espectacular, el que me hubieran dejado hacer eso en Cabify y el poder estar haciendo eso ahora. Entonces, el sentir que hay gente muy competente que ha apostado por tu proyecto, pues te hace sentir muy bien y te hace decir, oye, pero ¿cómo voy a...? Pues en típico momento malo, se me cae un inversor de la ronda clave o el momento X o un cliente súper importante. Pues luego miras y dices, joder, pues tenemos aquí un equipo muy potente, no veo por qué no nos íbamos a sobreponer a esto, ¿no? Entonces, el relacionarte un poco con un grupo de gente pues que apuesta, que tiene esa visión y tal, ayuda un montón. Y luego la otra cosa es que también es verdad que hay que aprender a ser un poco tú también ancla de ese equipo. Es decir, hay que obviamente desdramatizar, hay que pues los momentos malos hay que saber comunicarlo, ¿no? Y ser claro, oye, pues ha pasado esto y pues es bastante fastidioso, pero bueno, pues saldremos por aquí y por allá y entonces, bueno, pues también tienes que aprender a controlarte y a cosas que piensas que pueden ser el fin del mundo, pues no digamos, aligerarlo y ver esa visión un poco de hacia dónde va la compañía más a futuro. Claro, o sea, al final hay que ser muy optimista siempre, aunque tengas una parte tuya, ¿no? De que vea la parte oscura, hay que intentar ver la luz. Totalmente. Pero también te digo una cosa que luego la gente agradece mucho la transparencia y el realismo. Es decir, es como, bueno, este tío pues es optimista y sigue viendo el futuro pese a tal, pero tampoco me está ocultando cosas malas que suceden en la compañía, que también pues, es que todo, en todas las compañías pasan cosas buenas, malas y regulares, ¿no? Entonces, eso también se agradece, la transparencia tanto para bien como para mal. Justo, sí, porque si no, si la gente está viendo cosas que tú no le estás diciendo, pues evidentemente desconfían. Y a nivel de hábitos, ¿tú haces algo en tu día a día que te ayude un poco pues, para gestionar todo este tipo de cosas? Pues mira, yo tengo 3 niños, entonces ya eso me condiciona, mi mujer es una santa y se ocupa mucho de ellos, pero el fin de semana pues tengo que dedicarle bastante tiempo a eso y tengo poco tiempo, pero el poco tiempo que realmente tengo para mí ni mí, me gusta mucho montar en bici y pues mira, este sábado me hice 40 kilómetros, que no son grandes distancias, pero estás como 2 horas pensando un poco en tus cosas, ¿no? Pedaleando, simplemente mirando el paisaje, estando tranquilo. Y me ayuda mucho luego a tomar decisiones y tal, o sea que eso es algo que sí que me, esos momentos de soledad me vienen muy bien. Qué bueno, buen consejo. Para terminar, ¿quién te inspira? ¿Qué emprendedor o qué persona te inspira a ti para llegar más lejos? Pues mira, a mí cuando me hacen esta pregunta siempre digo yo, o sea, no te voy a decir nadie que esté en la prensa, ni un Steve Jobs o Elon Musk o cualquiera de estos figurines, te digo un poco gente cercana, ¿no? A mí me inspira mucho gente con la que he trabajado, por ejemplo, Juan de Antonio, pues a mí me ha inspirado mucho, ¿no? En su papel en Cabify, el haber trabajado con él y el haber visto cómo transmite esa visión, pues a mí me ha venido muy bien. Luego gente con la que he trabajado, cercana, digamos, pero no necesariamente pues CEOs, ¿no? Pues también me han ayudado mucho a construir mi visión actual. Entonces, yo siempre me gusta aprender de la gente cercana con la que hablo. Ahora mismo, por ejemplo, de nuestros partners, me encanta la visión que tiene Empire Flippers, que es, pues eso, como Micro Acquire, están invirtiendo mucho en tecnología,
funcionan muy bien y estoy aprendiendo mucho de ellos, de cómo comunican, de cómo pues, se muestran al público, de lo que invierten en su plataforma, en tecnología, en un negocio que es súper tradicional, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho aprender así de ejemplos cercanos. Mola, de gente real, que hay mucha gente haciendo cosas muy guays. Juan, si alguien nos está escuchando, nos escucha sobre todo gente de España, Latinoamérica, y dice, oye, me voy a comprar un negocio en Estados Unidos, Canadá, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde pueden llegar a vosotros? Pues empiezan en nuestra web, www.bupos.com, y ahí, pues bueno, ya tienen un botón para entrar en la aplicación y es un proceso pues, bastante intuitivo. Perfecto. Pues nada, todos a Bupos, a mirar como poco, a mirar si tiene sentido esto de comprarse un negocio, que tampoco es mala idea, porque a veces los que hemos emprendido varias veces, mola emprender, pero hay cosas que te gustaría saltarte la siguiente. O sea que espero que os vaya muy bien, Juan. Sé que estáis montando un equipazo y estáis con una idea muy chula. Yo creo que unos añitos sois los reyes del mambo de todo esto. Muchísimas gracias por todo. Ojalá, gracias a ti. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.